Hola Guillermo, mira, no nos conocemos directamente, ya que solo nos conocemos del Facebook. Ya sabes, yo soy catalán. Cataluña es un país que ya tiene más de 1.000 años, ocupado militarmente hace 300 años por las tropas castellanas, sangre y fuego. Se han cometido genocidios. Castellanos y los españoles después. Genocidios, limpieza étnica, genocidios culturales, lingüicidios, etcétera. Y ahora resulta que algunos de estos políticos del PP que están ahí para robar, son una organización para delinquir. Resulta que han amenazado a Argentina, a tu pueblo, a tu país. Quiero que sepas que como catalán y como español, por imperativo de ocupación, es decir, como colonizado, quiero que transmitas a la gente de tu país, de tu pueblo, a los argentinos, a las argentinas, que puedan ser amigos tuyos, que no tengo nada contra los argentinos ni contra las argentinas, al revés. Tengo muchos amigos a través del teatro argentinos y de Argentina y argentinas. Hace años, cuando sufristeis la dictadura, y nosotros justamente salíamos de otra dictadura sanguinaria, recordemos, la de Franco, que murió matando. Pues vinieron aquí a Barcelona, que es donde los conocí y las conocí, diversas personas argentinas dedicadas al teatro y con las cuales me entendí perfectamente, nos hicimos amigos. Y recuerdo, y no te los nombro, no los nombro porque seguro que olvidaría a alguien y no quiero olvidar a nadie. Y más, y aún menos, en el momento en que un imbécil, que es el ministro este, ha dicho unas palabras fuera de tono, absolutamente contrarias a cualquier sentido diplomático en un país moderno. Y quiero que sepáis esto. Aquí no tenemos nada contra los argentinos ni las argentinas. Somos amigos y lo que hagan nuestros gobernantes nos tendrán a nosotros, seguro que a mucha gente, porque Twitter, porque Facebook va lleno, que estaremos en contra totalmente de cualquier acción que decida estos imbéciles que nos gobiernan. Contra el pueblo argentino. Los pueblos unidos jamás serán vencidos, chicos. Estamos con vosotros. Un abrazo.